En primero, yo les hablé que está donde está el jaguar rojo y verde, que representa el chulén de la madre tierra, el verde, el rojo, el padre sol. Así se va a la izquierda, donde está el personaje Tlaloc, donde entra otro chulén, llega en el punto central, que es otro de la deidad energética que representa el claro, conocido aquí como Chagú, con los celtales. En el centro está otra entrada en Tlaloc, que es danza un jaguar amarillo, y al lado también está el jaguar verde trayéndose un mantel. Es el jaguar verde que trae el mantel verdoso, que representa el mantel terráqueo, donde también sale algunos líneas en zigzag que representa el movimiento energético que comúnmente los celtales y todos los pueblos, creo, de los altos lo celebran, suben a las montañas a convocar la energía, más bien el chulén de chulén ajau, el ajau, alcanzar el ajau. Y en el lado derecho, que también entra otro entrada de luz, otra entrada de chulén, está representado de un personaje que está conformado en dos cuerpos, el jaguar amarillo y el jaguar rojo, que representa el rojo, el atardecer, el amarillo, el amanecer. Chulén está estructurado o definido en cinco categorías. La primera fase de chulén es sobre la conciencia, donde a temprana edad se le empieza a enseñar a los niños a saber entender, a saber escuchar, a saber ver, a saber hablar, a saber utilizar bien la palabra y conocer su entorno. Este es el primer fase de chulén. El segundo es con los padres y madres, así se conoce, meditativo en la lengua tzeltal, donde se vincula con los muertos. Una vinculación donde se busca también ese conocimiento de los muertos, el mensaje, la enseñanza para la vida de los que viven. El tercero está la energía también del poslo, que es chulén poslo, que estaría vinculado el fuego, que también comúnmente también se conoce, que hay seres que flotan, hasta lo conocen como brujo, la cual eso se conoce como chulén fuego. La cuarta, que es la, donde se vincula con seres como los animales, en este caso pájaro, insectos, jaguar, entre otros animales. La quinta es chulén, que es sobre el chulén de los árboles, de la vegetación, de las piedras, del maíz. En este caso se encontrarán esta parte en este mural, esto, el árbol representado ahí en la parte central, el maíz que también está al lado. Pues esas son las cinco categorías del chulén. Chulén, cuando empecé a analizar esta palabra, chulén tiene sus raíces en la palabra tzeltal, en el chulul, chulé, que chulul significa liso, y chulé, liso, liso. Y por lo tanto, encontré entonces en esta palabra que describe dos definiciones. Chul significa lo liso o etéreo y le, la energía vibrante. Y por lo tanto, entonces el chulén, eso quiere decir, es energía vibrante. Me fui un poco más en el entendimiento de buscar, por eso los celtales y los pueblos de los altos que suben a convocar esa energía que convocan, o sea, en los rezos se convoca la tierra, se convoca el padre sol, se convoca el viento, se convoca el agua, con la finalidad de conjuntar esas energías según la petición que hacen.
Entonces, en la composición se verá este personaje, en este primer plano, el hombre verde, que también fue extraído en representar a las esculturas que se hacían en clásico maya. La utilización de cada es la representación de la energía verde, que pertenece en este caso a la madre tierra. En una zona central de Huistán se cura el espanto de Chulé, por ejemplo, en una forma de diagnosticar con 10 gramos de maíz, con agua. Y también se chupa en los puntos energéticos. Hay 13 puntos energéticos en el cuerpo, según los tzeltales en esta zona. Y que en Tenejapa también se curan así la enfermedad de Keshla, que también tiene que ver con este chulé, el espanto, o ligado a estos espantos de chulé. Y también en esta escena está representado el hombre que está limpiando con albahaca. Pues en la curación de chulé también se limpia la energía, que pues lo que limpian es la energía. En una zona de Amazonas, los minicas, también encontramos esta raíz de la palabra, ellos le llaman la albahaca, este carajé, que significa despertar energía en ti. Entonces, por lo tanto, no estaba tan mal lo que estaba yo investigando, pues, en cuanto a la limpia de las energías o despertar la energía en uno. Por eso, en este caso, represento, porque todo está ligado a lo que es el chulé. Y en el centro estoy representando el símbolo del ombligo del mundo, los celtales de Tenejapa. Ellos afirman que ellos en este pueblo encontraron el ombligo de la tierra. En esta interpretación, esta búsqueda del ombligo es más bien la búsqueda del punto energético donde puede crecer el pueblo con felicidad, con armonía, porque lo que tiene el chulé es totalmente la energía armónica. Y en la representación del lago se verá pues estos personajes transformados. Comúnmente chulé se puede utilizar transformándose en jaguar, en pájaros, en otros tipos de animales. Por supuesto, se sabe que esto, bueno, se llamaron brujos estos maestros. Los maestros que conocían la técnica. No se puede ver ahora así que estos maestros se fueron escondiéndose cada vez porque fueron también perseguidos, la iglesia no los permitía. Por lo tanto, no, este conocimiento no llegó tan directo hacia nosotros. Pues este es el intento del mural, registrarlo, todos los contenidos y fragmentos de la memoria que se está practicando. Y esa es mi intención, y los 13 personajes que conforman el círculo en el pensamiento tzeltal de Tenejapa, se cree que hay 13 guardianes, 13 energías del cielo, y así se convocan los rezos. Pues ese es lo que es el contenido del mural. Pues es un proyecto que pretendemos también invitar a los creadores, a los pensadores de los pueblos, que se vayan interesando a la profundidad del conocimiento de nuestro pueblo, así enriquecer nuestro estado en un potencial cultural. Pues muchas gracias, pues este es lo que puedo compartir de esta manera.